Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Tenemos hoy otro mazo para el estándar 2020, concretamente un mazo del cual yo no soy muy fan, porque me parece que es demasiado inestable, demasiado irregular, pero desde luego no hay que negar que puede obtener buenos resultados y que es bastante atracador, ¿no? O sea que hay razones suficientes para traerlo al canal, mucha gente lo está jugando y a mucha gente le mola. Y además, sobre todo, lo más importante que tiene este mazo es que es absolutamente y completamente budget. Es decir, el mazo se basa en cartas que son comunes e infrecuentes, todas ellas, y de hecho solamente lleva cuatro raras. Que ahora vamos a comentar que son incluso prescindibles. Se puede montar sin esas raras y no vais a morir en el intento. No voy a hacer un tech tech en profundidad. Es un mazo que además aquí en el canal hemos jugado en varias ocasiones. Lo hemos intentado de diferentes formas. Y por cierto, he dicho cuatro raras, me he equivocado. Quería decir ocho raras. Hay cuatro de ellas que sí que son obligatorias que el mazo tiene que tener, que son las cuatro Chandras Acólitas de la Llama. Porque como ya he dicho, el mazo es un mazo de desfile de la calamidad. Es este encantamiento. Siempre que ataca una criatura de fuerza 1 o menos, haces un punto de daño al jugador o Planeswalker objetivo, ¿no? Al que esté atacando esa criatura. Entonces, con Desfile de la Calamidad y Chandra, todos los turnos vas a poner dos tokens 1-1 que a su vez hacen daño con el Desfile de la Calamidad. Este combo sí que es inevitable. La otra rara de la cual se puede prescindir, entre comillas, podéis jugar sin ella, no va a ser tan grave, es el Jefe de Guerra de la Legión, en mi opinión. Ahí habrá gente que diga, no, no, es mejor el Jefe de Guerra de la Legión que la Chandra. Yo creo que es mejor la Chandra, creo que es más vital, pero vamos, en cualquier caso, lo miréis por donde lo miréis, es una baraja súper barata de conseguir. Si tenéis algunos comodines, seguro que en estándar se va a jugar el año que viene Jefe de Guerra de la Legión, seguro que se va a jugar la Chandra, no es un gasto en comodines inútil y estúpido. Y además, bueno, el resto de cartas pues son sencillamente buenas, como por ejemplo Chandra, o sea, perdón, Chandra, Choque. Choque es una buena carta. O, por ejemplo, ¿cuál es la otra que iba a decir? Iluminar el escenario, merece la pena gastarse los comodines infrecuentes en iluminar el escenario. Luego, además, llamo más criaturas de las que pegan uno, como por ejemplo Escupe Brasas, la Evasora de la Calle de Ojalata, Iniciado Siniestro. Ya está. Y quería dejar para el final el Escupe Fuego de Chandra. Por cierto, hay una chispa que me ha saltado, que es el ensartar a los críticos. Vale, perfecto, otra chispa más que añadir al listado. Pero he dejado para el final el Escupe Fuego de Chandra porque es quizás tu principal win condition. Pensad una cosa: imagina que tienes el desfile de la calamidad en juego y solo esta criatura. Atacas. Al atacar, el desfile de la calamidad hace un daño al jugador. Y como el Escupefuego de Chandra gana más 3 más 0 cada vez que hace daños, cada vez que se hace daño al oponente, va a ganar más 3 más 0 y va a pegar de 4. Esto se magnifica, se incrementa. Si tienes más criaturillas de este estilo atacando, he visto Escupefuegos de Chandra que pegan de 15 o de 20 fácilmente, ¿no? Así que es una win condition bastante importante para el mazo, ¿no? Bueno, sin más dilación, no vamos a entretenernos más. Ya sabéis que lo jugamos el evento a dos victorias, o sea, es decir, como es un evento especial que nos otorga 200 puntos de experiencia al conseguir dos victorias seguidas, esta serie de vídeos que estoy haciendo de repaso para que probéis mazos, para que podáis jugar este evento, lo hago siempre a dos victorias seguidas. El vídeo acabará cuando consigamos esas dos victorias seguidas, dure 10 minutos o dure 400 horas, lo que dure. Esperemos que sea más corto que largo, pero que no nos lleve demasiado tiempo. Como dije al principio del vídeo, a mí este mazo no me gusta, además la gente está ya muy cansada de las monorred. Me la voy a quedar, no es buena mano, pero me la voy a quedar. Porque eso, tenemos cuatro hechizos de coste 3. Y es un mazo que funciona en torno a costes 1. Y como digo, el mazo no me gusta mucho porque es muy irregular. Sin desfile de la calamidad, el mazo cae muchísimo en picado, cae en picado. Podríamos usar el ensartar a los críticos ahora. Pero creo que no merece la pena. Lo vamos a guardar por si juega algún bloqueador, poder matarlo. Vale, si robamos la tercera tierra, la verdad es que la partida se nos pone muy a nuestro favor, ¿eh? Ahí está la tercera tierra. Hemos tenido suerte. Voy a jugar al Jefe de Gran Legión porque no creo que vaya a querer bloquear. Bueno, pues esta partida, entre que hemos salido y hemos salido muy fuerte, pinta a que podemos ganar fácilmente ya sin el desfile de la calamidad. Vamos a ver qué es lo que viene ahora. Con eso no nos ganas tampoco. Creo que voy a seguir atacando sin miedo. Y voy a atacar con esto, porque me da igual que bloquee. Si ataco con el Jefe de Gran Legión, me lo va a bloquear con esto, seguro. Pero es un intercambio que tampoco me importa demasiado, ¿eh?
Vamos a hacerlo. Si quiere. Si quiere bloquear. Es que tiene que bloquear. Con el Druida del Paraíso al jefe de la legión lo acepto. Así ya no genera maná el siguiente turno. Es un intercambio aceptable, yo creo. Y le doy el contador +1/+1 a Escupe Brasas para que no muera en este bloqueo, ¿vale? Porque como es la mejor criatura que tenemos en mesa, es la única que no queremos que muera. El contador del mentor del jefe de guerra se lo ponemos a la Escupe Brasas. Vale, está a 8. Entre los daños que hagamos con Chandra, más lo que tenemos en mesa, más el ensastrar los críticos, deberíamos ya haber ganado esta partida. Hemos ganado sin escupe fuego de Chandra, pero habría sido la segunda posibilidad. Ya digo, es que hemos robado muchos hechizos de coste 3. Hemos robado 4. Bueno, con este 5. Ahora ha ganado una vida. Pero no va a ser suficiente. Le vamos a matar. A ver, si atacamos con todo, nos bloquea a este, ¿vale? Le entran 1... Y 4, 5 y 3, 8. No lo matamos. No lo matamos. Así pues, vamos a hacerlo de esta manera. Y matamos el siguiente turno. El siguiente turno porque sencillamente con la Chandra podemos jugar el hechizo en los ataques críticos desde el cementerio directamente sin más, ¿no? Bueno, pues primera partida que hemos ganado. O sea, todo lo que yo dije, pues al revés. Dije, nada, este mazo no suele ganar sin desfile de acantilados. Es imposible que gane. Es muy inestable, tal. No, no. Pues ha salido rodado, ¿no? A ver si conseguimos las dos victorias rápido, pues ya digo, en el fondo, aunque haya salido bien, que te salga bien una partida no significa que el mazo sea bueno, hay que jugar muchas partidas y tal, ¿no? Por eso me gusta subir los mazos, los vídeos, tal cual salen, ¿no? Esta mano es muy mala. Siempre digo, esta mano es muy mala y me la quedo. Es mala, pero es mejor que una mano de 6 cartas, creo. Este bicho pega de 2, ¿vale? Y tenemos removal por si juega bloqueadores, así que bueno. El problema es que haga mana choque. Si hace mana choque y nos mata esto, hemos perdido. Pero mientras esto esté en mesa, tenemos opciones. Contaba con que fuese un bicho. No vamos a gastar. No hay necesidad de gastar los ensartados críticos ahora mismo. El oponente ya sabe qué mazo estamos jugando. Prefiero guardarme esto para más adelante. Es lo que os decía, que si nos mata el único bicho que tenemos, estamos bastante fuera. Él ahora va a jugar un Planeswalker, supongo. Hay muchos Planeswalkers de coste 3. Va a ganar una vida y vamos a empezar a alejarnos de la victoria. Vale, un Dovin. Vale. No está mal. O sea, podría ser peor. ¿Cuál era la pasiva del Dovin? ¿La estática? Nos cuesta uno más lanzar artefactos instantáneos y conjuros. Genial. Por cierto, yo cuando traigo un mazo, no sé si lo sabéis, pero me ocurre mucho en el canal. Digo, el mazo de desfile de la calamidad, y me tiro una hora jugando y a lo mejor no me ha salido ni un solo desfile de la calamidad. Eso me ha pasado en muchas ocasiones con muchos mazos. Porque entre que Magic es así y que así es la suerte mía, pues ha habido mazos, ha habido partidas que han sido de ese estilo. Creo que merece la pena tirarle un choque a esta Narset. Para que no pueda buscar más cartas. O vamos a por su cabeza y ya está. Y pasamos de todo lo demás. Vale, esta es muy buena. Este robo me mola. Este robo es muy bueno porque contra mazos de control está muy bien. Vale, vamos a atacar. Aquí. Aquí. Precisamente el Dovin no es bueno contra nosotros porque tenemos muchas criaturillas pequeñas. Le voy a dejar con un contador a la Narset. Como nosotros no tenemos nada de robar cartas extra, no me importa que se quede. El caso es que no pueda buscar una carta extra. Podríamos atacar también al Dovin, que es un poco molesto. Vamos a quitarle un contador también al Dovin. Aún así, esta partida está casi perdida, seguro, ¿vale? O sea, él seguro que tiene formas de ganar vidas y en algún momento nos va a dar la vuelta a la partida. Y nosotros le quedan 18 vidas, ¿sabes? Ni le hemos tocado aún prácticamente. Tenemos 8 daños en mano, eso es cierto. Un 3 Fairy.
Tres feria ahora mismo ya es malo, claro, porque va a morir contra la Chandra. Le tiene que dar más uno, supongo. No, decide robar. Por mí encantado. Ya no activa el login. Este tiene prisa, ¿verdad? Vamos a matar el Tresferi. No sé si matarle el Dobin o no. Ay, es que el Dobin también nos está fastidiando un poco por el tema de los costes de maná. Vamos a matar el Dobin, que nos está fastidiando un poquillo. Vale, aquí viene un choque, parece. Efectivamente. Vale, que venga ese choque. Tendrá una ira. Yo creo que es muy probable que tenga efectos tipo ira de Dios. Aún así, tenemos que jugar esto. Si tiene la ira, pues tiene la ira, ¿sabes? O sea, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, este bicho cuando muere deja un token, así que no es tan grave la cosa. Parece que se está quedando un poquito sin fuelle él. A lo mejor tenemos alguna mínima opción de ganar esto. Vale, el RAL este hace mucho tiempo que no se juega y ya no me acuerdo exactamente qué hacía. Vale, ventaja de cartas. Daño. ¿Qué cantidad de daño hace esto ahora mismo? Instantáneos y conjuros. Tiene dos. Así que hace dos daños. Vale. Vale, pierde el Dobin. Esas son buenas noticias. Podríamos intentar matarle. Pegamos de 3 y 2, 5 y 8, 13... Está bastante justita la cosa a nuestro favor. Voy a pasar de todas maneras. No tenemos prisa para tirar esas chispas a la cabeza. Ojo, que las chispas más la Chandra son daño extra también. Vamos a por su cabeza. Y yo creo que vamos a por él, ¿no? O le matamos el RAL de Vicero y este. Vamos a por su cabeza. Venga, vamos, apostamos ya a la victoria. Vale. Y paso. El menos 8. Siempre necesito 4 daños a cualquier objetivo. Vale, chachi. Y roba dos cartas. Bueno, el ultimate no es definitivo el mismo turno, pero es definitivo en dos turnos. Estamos cerca de la victoria. Podríamos llegar a ganar esta partida. Con esto ya gana 2 vidas con cada Planeswalker que juega. Ahí están las 2 vidillas. Vale, puede jugar conjuros a velocidad instantáneo. No son buenas noticias. Puede que nos pegue un susto ahora. Vale. Vamos a seguir yendo a por su cabeza. A ver, si no tire la ira, podemos llegar a ganar. Oh, puede tener un clarín ensordecedor. Es verdad, seguro que tiene clarín ensordecedor. Quizás este bicho me lo podría haber guardado en mano, pero es que ya vamos a por todas. Si tiene una ira, tenemos el token que deja esto, más los dos tokens de la Chandra, más 8 daños en mano. Contemos con que él va a ganar 2 vidas todos los turnos, porque seguro que tiene Planeswalkers. Esto ha subido ya a 8. Ha tirado un Tresferi para abajo, bueno, al cementerio, mejor dicho. O sea, es decir, no se ha quedado el Teferi. O sea, que algo muy bueno se tiene que haber quedado. No, pues ha elegido lo de copiar un instantáneo de conjuro. A ver. No, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Que no ha jugado nada? Algo raro he dicho yo, algo raro he visto. No he dicho nada, no me hagáis caso. Vamos a seguir atacándole. Lo malo es que sabemos que tiene el veto de Dobin. Yo es que estoy esperando a ver si se gira. Vale, ahí viene algo, ¿no?
nos ha dejado atacar, por tanto, esto ya hace el daño, inevitablemente. Ahí está el clarín, si es que lo llevo diciendo todo el rato. Pues a ver, tenemos 8 daños en mano, y 9, y 2, 11. No digo nada. Vale, si decía activar el RAL es porque nos va a matar la Chandra. Vale, pues esta partida ya no la ganamos. Mira la ira, si la tenía todo el rato, lo sabía. Vale, esto tiene prisa. Choque a nosotros y 4 daños a la Chandra. Tenía que haber activado a la Chandra lo primero antes de hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Se ha petado esto? Bueno, he concedido, ¿eh? ¿Empate? Esto se ha bugueado. Vale, nos lo ha contado como derrota. Pues nada, reempezamos. Es lo malo de este evento. Que a veces te puedes tirar aquí una hora hasta que consigues 2 victorias seguidas. Porque haces victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota. O peor aún, derrota, derrota, derrota. Vamos a darle, a ver si tenemos suerte y nos sale al menos en el mazo del desfile de la calamidad. Nos sale el desfile de la calamidad. Ya digo, me ha pasado en algunos vídeos que he hecho de, yo qué sé, jugar 10 partidas y no ver ni una sola copia de la carta estrella del mazo. Mira, aquí ya tenemos uno. Sale el oponente, pero va, esta mano está bien, es lo que suele hacer este mazo. Esto es mala señal, ¿eh? Buf, porque esto va a subir a 2-2, seguro que tiene criatura de coste 2, o sea, estoy 100% seguro. Pero venga, si no la tuviese, si no tuviese criatura de coste 2 que hace que esto crezca, el escupebrasas me vale, vale. Pues mira, hemos acertado, no tenía criatura de coste 2 y nos habría exiliado una criatura que al morir deja un token. Y con 2 iniciados siniestros en mesa, como tienen daño al primero, puedo bloquear a esto aunque crezca. Así que bien. ¿Vale? Vale. ¡Ojo! Le matamos casi el siguiente turno, ¿eh? Casi, digo casi, por... exagerando un poquito, ¿eh? No, es que esto puede morirse. Vamos a atacar este turno así, de esta manera. Vamos a jugar a escupefuego de Chandra. A ver si no tiene otra espiral de lava. Vale, esto son buenas noticias para nosotros. Podemos bloquear. Solamente nos entran 2 de daño. Fijaos lo que decía. Desfile de la calamidad. Salta la pila 3 veces. Hace 3 daños. Y esto gana más 3 más 0 por cada uno de esos daños independientes. Y ahora este turno, él no nos puede matar. Y tiene que quitarse en medio de los... Bueno, es que ha perdido. Es que ha perdido porque ataquemos como ataquemos. ¿Veis? El mazo con desfile de la calamidad es que es letal. O sea, es muy difícil de frenar si tiene el desfile de la calamidad en mesa. El problema, que solo llevas 4 copias de esa carta. Si no te sale, no sé cómo vas a ganar. Bueno, la primera la ganamos sin él, bastante bien, ¿no? En cambio la segunda no pudimos, no tuvimos esa suerte. Mira, vamos a ver qué tal, a ver si conseguimos la segunda victoria seguida. El vídeo de momento no es largo, ¿vale? Pero es que si perdemos ahora otra vez, ya el vídeo va a empezar a alargarse y esto se va a hacer eterno. Y no es mi objetivo, ¿no? Tampoco quiero un vídeo eterno. No quiero vídeos cortos, no me gusta ganar las 2 primeras, ha ocurrido un par de veces. Pero no me gusta mucho. Ha ocurrido un par de veces en otros vídeos, quiero decir, ¿no? Tenkites, vale.
esta mano está bastante bien. Lo único que necesitamos es una tercera tierra para el jefe o, en todo caso, robar un desfile de la calamidad. Tenemos criaturillas de coste 1 y removal. El removal no es bueno. No es bueno porque no lo podremos jugar si no hemos hecho daño previamente. Y si juega un bloqueador no vamos a poder hacer daño, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, esto es justo lo que quiero ver. Ahora lo que quiero ver es una montaña. Pues no sé si tirar en saltar a los críticos, viendo el mazo que tiene él. Voy a gastar uno. ¿Por qué? Porque si robo tierra, voy a gastarme 3 de mana todos los turnos y no voy a tener mana para esto. Básicamente por eso. ¿Podría guardármelo? Sí, me lo podría haber guardado en mano. Venga, ya. Vale, ojo, que le quedan 10. Tenemos 2 ensartar a los críticos, pero yo creo que lo más inteligente es matar la heroína del distrito 1. Me voy a guardar siempre un ensartar a los críticos por si juega un bloqueador más, ¿no? Venga, tierra, tierra y remontamos. Nos hemos robado los ensartados críticos, que ya digo, no te sirven de mucho. En lugar de la tercera tierra, que sí que la necesitábamos. Vale, eso era obvio que iba a subirse eso a la mano. Lo cual indica que no podemos jugar el jefe de la religión aunque tengamos el maná. Vale, ahí está el maná. Pero sí podemos hacer esto. La Chandra sí que es un problema para él. Podemos matar al Teferi, hacerle 2 daños a él. Él va a jugar el juramento de Kaya y nos va a matar en la Evasora. Pero nosotros tenemos la Chandra ya activa para todo el rato. Y siendo turno además también jefe de la religión. Por cierto, no puede tirar ira de Kaya ahora mismo porque no tiene doble blanco, doble negro. Esto es otra molestia. Es que todo lo que lleva ahora ya tiene doble blanco, doble negro. Pues es triste, pero hay que hacerlo. No creo que podamos ganar esta partida. Yo creo que nos va a remontar. Creo que tiene demasiadas cartas en mano y ventaja de cartas y de vidas como para que le podamos ganar esta partida. Vamos a ver si tuviésemos mucha suerte. Peor aún será incluso si tiene un counter, claro. Un quitacartas, puede tener quitacartas. No. Pues es el momento. Tiene removal. Vale, nos va a matar el jefe. Así que ya... nuestras opciones pasan únicamente por escupefuegos de Chandra. Vale, una buena noticia es que con la Chandra podemos guardar el cementerio un hechizo. Así que si juego alguna criatura molesta, podemos matarla también. Se está viendo poco la baraja Esper de heroína del distrito 1. Está viendo poco, pero a veces te la encuentras. Y yo creo que es un mal pairing porque, fijaos, lleva hechizos de daño, de daño y ganar vidas, lleva removal variado. Bueno, con una es suficiente para ganar la partida. Si podemos matar a este alguacil de la detención, que va a ser difícil que podamos matarlo, pero si pudiésemos matarlo, porque se nos han ido 3 en saltar a los críticos. Eso sí que duele. Creo que no merece la pena perder más tiempo. No podemos ganar esta partida ya. No vamos a perder tiempo, vamos a echar más. Venga, que tenemos que ganar 2 seguidas. Vamos... victoria, derrota, victoria, derrota.
Es que es lo que decía, que ganar dos partidas seguidas con este mazo no es nada fácil. Porque es muy irregular. Por eso no me gusta. Sí, hay veces que atracas y eres imparable. Pero sin desfile de la calamidad, pues es muy difícil ganar. Y de cuatro partidas que llevamos, solamente nos ha salido en una. A ver si en la quinta y sexta partida si nos sale el desfile de la calamidad, ganamos rápidamente y ya está. De momento 25 minutos de vídeo. Si son 3 horas de vídeo con el mazo de desfile de la calamidad, pues 3 horas de vídeo, que sé que os gusta. Sé que lo disfrutáis, os gusta, os mola. Ay. Bueno, en nada sale el trono del Drain el día 26. A ver qué sacan en el nuevo parche, en la nueva actualización del juego. Es cuando acaba la beta abierta del juego. Es decir, el juego ya se considerará oficialmente lanzado. Y esperamos que haya muchas novedades. Al menos en el momento que estoy grabando este vídeo, aún no han dicho las novedades, aún no las han publicado. Pero estamos esperando muchas cosas, como... Esta mala me la voy a quedar. Con dos iluminar el escenario. Eso sí. Bueno, es que aunque nos matase el bicho... Alguna tierra encontraremos, ¿verdad? Con iluminar el escenario. La mayor parte de jugadas en este formato estándar 2020 son tierra girada, primer turno. La mayoría de las veces, así que... Mira, una isla. Pero la isla, salvo que nos haga una nula invocación, no nos va a impedir hacer ese daño. Vale, qué susto. No creo que vaya a bloquear. Porque el nuestro tiene que dañar primero. Si supiese que no tenemos tierras en mano, lo mismo lo bloqueaba. Madre mía. Había que hacerlo, ¿eh? Yo creo que era lo correcto. Esa jugada creo que es correcta. Yo creo que ya hemos perdido. Ahora juega dos voladoras y el siguiente turno juega la Sephara y estamos muertos porque no tenemos nada para una Sephara. O sea, si juega Sephara hemos perdido automáticamente. 7-7 lifelink, vuela. O sea, no podemos hacer nada. Vale, vuelve a atacar. Por tanto no va a hacer doble block, que es una opción. Podría hacer doble block para que no llegásemos a hacer daño. En cualquier caso, si robamos tierra ahora, podemos hacer cosas, ¿eh? Voy a atacar. Antes de nada. Podría haber tirado el choque directamente al halcón milenario ese. Pero no lo vamos a hacer. Joder, qué pesado. ¿Por qué se para la prioridad? Pues estoy a punto de... Esta partida está perdida. Estoy a punto de conceder y echar otra por no perder 5 minutos viendo una partida que está perdida. ¿Qué pasa con los servidores del Magic Arena? No creo que sea yo, ¿no? No creo que sea yo. A ver mi conexión cómo está. Esto de todas maneras hay gente que lo está comentando. No sé, no estoy por wifi, estoy por cable, así que no... En principio debería ir bien. A ver, que mire. No sé, yo creo que esto está bien. A ver a quién se le ha caído, si a mí o al oponente. Oigo mucho ruido. Vale, ¿me dejas atacar? Gracias. Ya antes, cuando habíamos perdido, puso empate, lo cual es muy raro. No sé si es él o somos nosotros, de verdad. Madre mía. O los servidores. A lo mejor tengo que chapar... Nah, este vídeo no, que llevamos media hora de vídeo, no voy a chaparlo ahora y a volver a grabarlo desde cero, ¿no? Son cosas que pasan y ya está. No sé si es Magic Arena. Vamos, es Magic Arena, porque a mí me está... Pues nada, chicos y chicas, se me ha caído la conexión, me ha contado como derrota y tenemos que volver a empezar de nuevo el evento. Así que a ver si tenemos un poquito de suerte y sacamos esta vez sí, por fin, las dos victorias seguidas que las estamos empezando a echar de menos. De hecho, he reiniciado el ordenador, he mirado el router, he hecho un poco de todo, ya sabéis. Vamos a poner musiquita de fondo, así que no moleste. Que no moleste, pero que se oiga un poquitito. Y bueno, vamos a por ello de nuevo. Para mí ha pasado un rato, porque ya he dicho, bueno, pues ya que se me ha caído la conexión, no sé si es Magic Arena, si son mis servidores. Y he apagado todo, el ordenador, he reiniciado el router, he vuelto para acá. Y hoy me toca hacer un poquito de edición, cortar el cachito final en el que se corta el vídeo. Bueno, aunque seguramente lo deje casi todo para que no veáis nada extraño. Qué pena, esta mano tenía dos piezas clave del mazo, pero no tiene criaturas. Por tanto, yo creo... ¿Y si nos la quedamos? Vamos a quedárnosla. Vamos a probar. Iba a hacer mulligan, pero digo, claro, podemos hacer
segundo turno, choque más iluminar el escenario. O sea, mejor dicho, desfile de la calamidad, segundo turno, tercer turno, Chandra. Y tenemos para el primer turno un choque si él juega alguna criatura pequeña. Vamos a ver si esto a lo mejor funciona. A lo mejor estoy metiendo la pata por haberme quedado esta mano. Es también lo que os digo muchas veces. Hay que pensar que yo estos mazos los juego, pues eso, muy poquitas veces. Pues sí, hemos tenido justo la suerte de la jugada que yo os decía. Siguiente turno, Chandra. Seguramente, bueno, ojo, que nos falta la tercera tierra todavía. Bueno, él no ha tenido criatura, pues sí, efectivamente, nos falta la tercera tierra. Vamos a buscarla con iluminar el escenario. Creo que es lo correcto. Ahí está, ahí está. Y el segundo iluminar el escenario ahora mismo sería excesivo. Seguramente perderíamos alguna de las cartas que vamos a exiliar. Creo que es excesivo. ¿Veis? Problema. Si juego a la Chandra, ahora nos la va a matar. Ese es el pequeño problema que tenemos. Pero sí. A ver, jugar la Chandra, le hacemos 3 daños. Se ve obligado a atacar a la Chandra. No tenemos ninguna jugada que sea buena, buena, buena. Podríamos jugar el escupe brasas y ya está. Vamos a hacerlo igualmente. Así tiene que hacer un ataque a la Chandra y es daño que nos prevenimos nosotros. Hacemos 3 daños gratis. Nos prevenimos 4. Pero ella se ve obligada a atacar y no se puede quedar bloqueando, ¿no? Al menos un turno. Ya digo que, bueno, ahí estaba la cosa. Podría haberle subido contadores, es cierto, para que no la matase con ese ataque. También podría haber sido otra opción, pero bueno. Wow, 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 wow. Mucho daño ya. Tenemos las 20 vidas. Lo que pasa es que él, en cuanto juega ahora otra criatura así un poquito grande, nos mata en 2 ataques o 3 y no me puedo confiar en ese sentido. Vale, a ver qué viene ahora. Pues no tiene más criaturas, supongo, porque si hubiese tenido más criaturas la habría jugado para hinchar el coleccionista de pieles. Bien, buenas noticias. Lo malo, que tenemos muchos hechizos de coste 3, pero bueno. No creo que bloquee. Son 2 dañitos que le hacemos gratis. Decide bloquear. ¡Qué raro! Perder una criatura buena. No tiene más criaturas en mano, está claro. Por eso la ha sacrificado, por eso la ha dejado morir. Joder. Qué duro está siendo esto, ¿no? Venga, dame una tierra. Con una tierra podríamos hacer muchas cositas. A ver, podemos jugar la Chandra y subirla. Ojo, que también pegamos de 4 más. Oh. Y si hacemos iluminar el escenario a ciegas, robamos 2 cartas y una de las 2 es tierra y jugamos el iniciado siniestro, ¿cómo lo veis? No le voy a jugar. Wow. Vale. Ahora ya tenemos una... nos quedan solo 12 vidas. Ahora empiezan las preocupaciones. Ay. No vamos a bloquear este turno. Bajamos a 4. Por un token de lobo 3-3. Podemos bloquear aquí y matar aquí. Metemos de 6. No, de 6 no, miento. Metemos de 9, pero no es suficiente. Vale, choque ahí. Estamos obligados a atacar. Ahí, perdemos. Lo hagamos como lo hagamos,
perdemos porque esto mete de 4, no tenemos bloqueador. Vamos a ver si salís algo de ahí. Así no nos llega, podríamos... Podemos bloquear nada más a uno, nos quedan justo 4 vidas. No hay manera, no hay manera. Bueno, la mano era un poco arriesgada al principio que nos hemos quedado. Joder, nos va a costar las 2 victorias seguidas. Ya sabéis, este mazo no lo juguéis. No lo juguéis porque no vais a conseguir ganar, ¿eh? O sea, 2 seguidas con este mazo es muy difícil. Precisamente por eso que estábamos comentando de la irregularidad. No creo que hubiese podido jugar de otra manera más efectiva, ¿no? O más eficiente. Ha habido un par de momentos, un par de turnos en los que he tomado una decisión cuando podría haber tomado otra, pero yo creo que era la correcta. Claro, tened en cuenta que estáis jugando sin saber lo que va a hacer el oponente, ¿no? O sea... Ahora otra mano mala. Esta mano es mulligan, no puedes quedarte esta mano. Con 3 hechizos de coste 3. Esta mano es mucho más jugable. Nos la podemos quedar. Y seguramente viendo la mano que tenemos, lo más inteligente sea quitarse la Chandra. O un inicio siniestro. Vamos a... turno 1, turno 2. Hombre, estaría guay tener 3 criaturas de coste 1 en el segundo turno. Y un choquecito para defenderlas después, si juega algún bloqueador o alguna cosa. Voy a hacer lo de la Chandra. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos solo 2 tierras. Imagínate que te quedas atascado en 2 tierras y nunca llegas a jugar la Chandra, ¿no? Es cierto que sale el que robamos una carta... Mira, ahí está la tercera tierra, así es que también... Menudo gafe. Este tiene prisa, vamos a meterlo ya. Su tierra no es portal, ¿no? No, es de las de ganar vida. Vale, roja, verde, azul... Puede ser muchas cosas, así que aún no voy a decir nada. Pues mira, si va a ser que íbamos a robar un segundo choque innecesario, parece ser que va a ser innecesario de momento. Habría quitado el choque y no la Chandra. Pero nunca sabes lo que vas a robar, no sabes a lo que te enfrentas antes de... Entonces la decisión que tomé era intentando optimizar la situación. Situación con muy poca información realmente, ¿no? De la partida todavía. Espiral de lava parece que va a hacer. Sobre un inicio siniestro. Seguramente sea la Temur esta de... Ya lo hemos comentado antes. La de recuperación forestal y expansion explosion. Está jugándose bastante. Bien. Son buenas noticias. Me quité la Chandra y hemos robado otra. Venga, va. Esta partida se nos pone muy a nuestro favor. Esto huele a que esta vez sí que vamos a conseguir por lo menos la primera victoria y a ver si con un poquito de suerte la segunda. A ver si concede. Si no tiene tierras, decide atacar ahí. O sea, que tiene un choque. Pero nosotros también tenemos choque. Bueno, choque o algo similar, ¿no? Uf, y tenemos 3 choques. Muy bien, campeón. Eso, se ha quedado atascado 2 tierras, le hemos quitado la criatura que da maná. Eso sí, ya no tenemos una fuente fiable de daño. O sea, es decir, sí, te de 3 en 3, pero esto puede matarlo en cualquier momento, de mil maneras, o jugar un bloqueador, o... Bueno, este es imbloqueable, pagando uno rojo. Otra del paraíso. Supongo que no va a querer bloquear. Voy a hacer imbloqueable esto, que nos sobra el maná. Y si quiere bloquear a los que dañan primero, que los bloquee. Ah, ojo, puede ser bloqueada, pero porque tú eras con la habilidad de defensor, que es una cosa que no es muy habitual. Va, si no juega nada... Pues tenemos ya el daño suficiente en mano para ganar, creo. Un lobito. Se lo podemos matar. Se está jugando el lobito, ¿eh? Puede bloquearnos a uno de estos que daña primero. Voy a dejarle hacerlo. Voy a dejarle hacerlo, sí. Porque el bicho muere, pero deja un token 1-1. Le bajamos la vida a 8. Y tenemos 3 y 2, 6 y 2, 8. Sí, sí. Es que... Solamente hay que saber... No, son 7, perdón. Por eso decía que no ganábamos todavía. Bueno, pues el siguiente turno. De todas maneras, esto sí lo voy a hacer ahora. Que si no, luego el siguiente turno... Y si matamos el lobo...
tontería matar al lobo cuando simplemente puedes ganar la partida. Lo que sí, con un choque le podría haber matado a la druida del paraíso. Estamos a uno de daño, o sea que tenemos mil cosas que podemos robar con las cuales ganamos la partida. Por ejemplo, otra chandra, un jefe de guerra de la legión que ponga un token con prisa, otro de estos con prisa que además son imbloqueables. O sea, es decir, mientras que tengamos la evasora, si la mata la evasora, bueno, pues todavía a lo mejor nos lo va a poner un poquito más complicado. Gasto el choque para tener mana suficiente por si robásemos ahora una chandra, por ejemplo, de coste 3, o si robásemos el jefe de la legión. Esto huele a que nos va a matar la evasora. No. No. Robamos más tierras. Control, que me he pasado la activar la habilidad de este señor. A ver si entra. Huele a que tiene algo. ¿Nos vamos a quedar a uno de vida? Bueno, tenemos la verdad muchos outs. Tenemos muchas posibilidades, ¿eh? O sea, la partida no está perdida en absoluto. Tengo puesto ahí el control un rato. Ataques que nos podemos comer sin problema. Lo bueno es que tenemos muchísimo tiempo de momento. Bueno, muchísimo tiempo. Un par de turnos más tenemos de vida. Y ya está ganado. No creo que él tenga nada de ganar vidas. Pues hemos acertado. Por un momento se me ha pasado por la cabeza. ¿Te imaginas que tiene mística crestada? La tenía. No sé por qué ha hecho ese counter, si no moría tampoco, ¿no? Se lo podría haber guardado en mano. Yo creo que lo ha hecho básicamente para... No, es que no tiene mucho sentido. Para atacar con más fuerza el siguiente turno, quizás. Pues ha metido la pata y por eso nos ha dado la partida. Hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte al haber tirado el choque. O sea, ni siquiera consideré que tuviese una mística crestada de una forma así, digamos, ah, seguro que la tiene, ¿no? Como es un mazo el suyo tricolor con rojo, era muy complicado jugar además esa carta, ¿no? Pues la jugaba, sí, sí la jugaba. Yo creo que ha perdido por complicarse la vida más de la cuenta. Vale, primera mano de todas las partidas que llevamos, que puedes decir, de verdad esta es la baraja de desfile de la calamidad con la cual ganamos seguro. Vamos a meter el que pega de dos antes que el que pega de uno con First Strike. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero así es. Voy a usar el mana eficientemente, ¿vale? Vamos a jugar Desfile de la Calamidad este turno. El escupefuego este mata en dos ataques, con los dos desfiles de la calamidad. No literalmente, pero prácticamente. Vale, atacará. Ya he dado con mucho más. Oh. A ver, tenemos varias opciones aquí. Jugar ya el escupefuego de Chandra. Pero es posible que él tenga chispas. ¿Puedo llevar espiral de lava? No suelen llevarla. Puedo llevar espiral de lava y nos mata el escupefuego, que es nuestra win condition. Y el choque no hace nada porque deja un token 1-1. Así que voy a optar por esta opción. Me la juego un poquitito, sí. Esperemos que no lo mate, pero si no lo mata, jugamos el segundo desfile de la calamidad. Y entre el choque, los dos desfiles y atacarnos con las dos, casi, si no matamos, estamos a punto de matar. No sé si pegamos de 15 o de... Habría que echar cuentas. Vale, se ha girado completamente, así que ya estamos tranquilos. Y pega con el 1-1 de... No. Vale, es que él no sabe esto. Es que lo hago ya, es que me da igual. Me da igual, me va a bloquear, sí, me da igual. Si es que fijaos lo que... Fijaos. Esta es la gran jugada de este mazo con la que al final ganas lo que os decía de un golpe. No lo hemos matado, pero está a puntito. Este bloqueo se lo regalamos, pero bueno, hemos hecho 3 daños con él de gratis.
A ver, también es cierto, si él tirara una chispa y nos matara escupe fuego de Chandra, podría ser que no ganásemos. No es suficiente. Joder, este vídeo al final ha sido mucho más largo de lo que yo quería. Entre que se nos ha... Bueno, hemos empezado ganando victoria-derrota, victoria-derrota, victoria-derrota varias veces. Se nos ha caído el juego, hemos tenido que resetear. Y el mazo es inestable, es cierto, es que cuesta ganar con él. Ha sido más largo de lo que yo tenía pensado. Pero bueno, al final hemos conseguido esas dos victorias. El mazo mola, está divertido, pero nunca vais a poder considerarlo un tier 1 porque demasiado irregular, lo he dicho mil veces. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.